Gulam Wantumbijeir, una reflexión en este fin de Ramadán. Gracias, hermano. Ojalá que Allah acepte nuestras ayunas y que sea paz en el mundo, que estamos en una armonía y Julbe Antum Hayat para todos. Y los niños no pueden faltar también aquí en el rezo del Eid. Salam aleikum, ¿cómo andan? Walaikum salam, bien. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Cómo vivieron el bendito mes de Ramadán? Bien, bien. ¿Pudieron ayunar? Sí. ¿Y contentos ahora que terminó? Sí. ¿Sí? ¿O triste? Porque también lo vamos a extrañar, ¿o no? Sí, es verdad. Sí. Salam aleikum, ¿eh? Walaikum salam. Fin del bendito mes de Ramadán, una reflexión aquí en la mezquita Al Ahmad. La verdad, lo agradecemos a todos. Primero le agradecemos a Allah para terminar la Ramadán, lindo que pasó. Y la verdad, estamos agradecidos como musulmán. La verdad, estoy muy agradecido. Está acá hoy, es un año nuevo para nosotros. ¿Y vos qué pensás? Bueno, bien, ¿yo qué pienso? Pienso que lo vamos a extrañar mucho, como lo decimos en el programa. Es algo muy lindo, sensaciones encontradas. Por un lado, felicidad, y por el otro lado, tristeza, porque se va un mes que nos encanta. Es así, es así. Bueno, es una tristeza, pero vamos a esperar el año que viene. Inshallah, que Dios nos va a dar la fuerza y el imán para volver a hacerlo. Eso que queremos. Alhamdulillah, alhamdulillah. Shukran, ¿eh? Shukran, shukran, afwan, afwan. Una hermosa postal, el padre con su hija, la pequeña aquí, que la tiene en brazos. What do you think about this salat, this masjid? Hey, mashallah, alhamdulillah, we were so happy. We feel that we are really in Ramadan. The atmosphere of the close brother. Shukran. Alhamdulillah, jazakallah, kul am wa antum bkhair. Y en la mezquita Al Ahmad del Centro Islámico de la República Argentina nos encontramos con el Sheikh Mahsud, que vino desde Turquía aquí a la Argentina, no solo para dirigir los rezos y acompañar al Sheikh del Centro Islámico, sino también para hacer la recitación del Corán. Vamos a saludarlo y a preguntarle cómo lo recibió la Argentina en mi turco, que bueno, estoy un poco aprendiendo. Arjantine Nasser Argantines, ¿cómo lo recibió la Argentina? Arjantin'de kardeşçe karşılandım. Gerçekten buraya geldiğimde sanki gurbete değil de kendi ailemin yanına gelmiş gibi çok sıcakkanlı bir karşılama yaşadım. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bana hiçbir problemle karşılaşmamam için her türlü hizmeti sağladılar. İslam merkezi başta olmak üzere bu caminin cemaati ve buradaki Müslümanların hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Un mensaje, Sheikh, para la comunidad musulmana. Sigo con mi turco, a ver si me sale bien. Arjantinli musulmana bir mesaj var mı? Allah Teala bize kendisine uymamız için bir kitap gönderdi ki bu Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an-ı Kerim'i dünya hayatında en iyi anlayan ve uygulayan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ben Arjantin Müslümanlarına evlerine Peygamber Efendimiz'i ve onun mükemmel yaşantısını, yani sünnetini evlerinde yaşamasını tavsiye ediyorum. Mutlaka Peygamber Efendimizin hayatını örnek alsınlar, okusunlar, öğrensinler ve azami ölçüde onun sünnetlerini yaşamaya gayret etsinler. İnşallah. Ramazan Kerim. Ramazan Kerim. Barakallahu fikum. Cezakallahu hayran. Y la comunidad de Mendoza también se hace presente aquí en Buenos Aires. La tenemos a Camila, que vino a celebrar con nosotros. Bueno, ¿qué reflexión tenemos para estos últimos días, para el fin de Ramadán, nuestra fiesta? Bueno, mucha alegría en este fin de Ramadán. Inshallah, vinimos acá a pasarlo con la familia. Así que bueno, inshallah, pasar una linda fiesta. Y en la puerta de la mezquita seguimos preguntándole ahora a las hermanas una reflexión de este fin de Ramadán. Assalamu alaikum. Primero desearles a todos kul am wa antum bkhair, y después, sí, claro que se va a extrañar porque nosotros durante un mes estuvimos ayunando por Dios, pensando en los pobres, en los más necesitados, y con un mes de reflexión que hace que, sí, claro, siempre se va a extrañar. Pero bueno, deseo que todo el mundo esté bien y que el mundo esté bien. Y así con felicidad se vive el fin del bendito mes de Ramadán. ¿Contenta? Contenta, alhamdulillah, muy feliz. Y deseando que Allah acepte nuestro ayuno y que nos dé la posibilidad de poder presenciar otros ayunos más. Y estamos con los niños, que son el futuro, acompañando a los familiares para que también vayan viviendo el espíritu del fin de Ramadán y cómo se vive este mes de ayuno. Estamos aquí con Yasmín. Te digo salamu alaikum. ¿Sabés responder? Malaikum salam. ¿Cuántos años tenés? 5. ¿Y tus hermanos cómo se llaman? Farid y Shalal. ¿Y vas a extrañar mucho el Ramadán? Sí. ¿Mucho, mucho? Sí.
Bueno, gracias, Yasmín, ¿eh? Y aquí nosotros, con esta gran felicidad, nos despedimos de la mezquita Al-Ahmad, Sitan Alberti 1541, con los testimonios de este fin de Ramadán.